Está llegando información de última hora desde Francia. Muere Jacques Chirac, expresidente de esa nación, 86 años de edad. El expresidente de Francia, Jacques Chirac, ha muerto este jueves por la mañana a esa edad. El presidente, bueno, expresidente obviamente, pero había sido no solo ocupando ese puesto al frente de la República Francesa, sino que también fue alcalde de París. Y fue el primer regidor de la capital francesa elegido por sufragio universal. ¿Qué otro dato? Una Francia dividida homenajea hoy a uno de sus expresidentes más memorables. Ha muerto este jueves de infección pulmonar, 86 años de edad, según informa su propia familia. Él era, fue el último golista, o sea, partidario de Charles de Gaulle en el poder en Francia, y se opuso a la invasión a Irak por lo de las armas de alto poder, de alto, de destrucción masiva. De destrucción masiva que señaló Bush que iba a encontrar ahí, y él dijo no, yo no entro. Eso es una tomada de pelo. Y claro, le llovieron invectivas y todo, pero no fue. Hay un detalle muy curioso que está revelándose ahora. ¿Se acuerdan cuando Lady Di muere en 1997, un 31 de agosto? Pues algunos biógrafos están descubriendo a uno que acaba de fallecer, Jacques Chirac. Estábamos dando la información hoy temprano de que hoy pasó a mejor vida. La fascinación por la muerte de Lady Diana sigue develando misterios de alcoba en la cúspide de estado. Varios estudiosos del trágico accidente que costó la vida a la princesa y su acompañante afirman que Jacques Chirac, que entonces era presidente de Francia, pasó esa noche en el lecho íntimo de Claudia Cardinale. Bueno, buen gusto tenía el hombre. Excelente. Pues varios biógrafos de este hombre de Estado mencionan sobre este romance entre el presidente y la actriz italiana. ¿Quién sabe qué haya de cierto? Porque ella lo desmintió. Pero pues los caballeros no tienen memoria y las damas tampoco. No. En una situación así. Por la esposa del presidente en aquel tiempo, naturalmente, son cuestiones muy íntimas, pero cuando pasa el tiempo, se develan. ¿Pero qué tiene que ver con Lady Di, que esa noche él estaba con Claudia Cardinale? Porque lo han de haber estado buscando para informarle del fallecimiento, del accidente. Estaba ocupado. No molestar. Casi, casi era
un asunto de Estado. Sí, sí, fue era un problema diplomático muy importante. Sí. Los dos eran muy importantes. Sobre todo por lo que después, en varias vertientes, como leyenda, primero que había sido a propósito, como un complot, y que luego ella estaba embarazada y ahí hubiera habido un problema con la celebridad de las pertenecientes a la familia real. Sí. Claudia Cardinale ya era una joven hermosa en los desconocidos de siempre. Todos los grandes artistas, como el del Sorpaso, ¿cómo se llama? Marcelo Mastroianni también. Vittorio Gassman. Vittorio Gassman, Marcelo Mastroianni, Claudia Cardinale, tantos que entonces comenzaban, eran jóvenes y eran los desconocidos de siempre que al rato los conocíamos todos. Recuérdenme quién era el presidente francés que se ponía casco, se subía a una moto y se iba a ver a su detalle. A su detalle, y un día lo agarraron. Y creo que el detalle era esta cantante Bruni. Carla Bruni. Y luego se casó con ella. Sarkozy. Era el que la iba a ver primero escondidas en moto. Sarkozy. Así como el tigre que se ponía su casco y se salía sin que nadie se diera cuenta. Bueno, se habla de que López Mateos conducía su carro deportivo en altas horas de la noche y madrugada. En el viaducto. Pero él lo hacía para probarlo. Bueno, no es que fuera de visita. Él lo hacía era para galán. Para probar coches de alta velocidad, que es lo que le gustaba. Llegaba a cierto límite y luego regresaba en paz. No, era un galán. Era un galán, había sido joven boxeador y añadido a la campaña de Vasconcelos. Locutor también, entre sus actividades antes de convertirse en político.